El debate de lo, a lo que vamos a hablar esta tarde tiene que ver con la Unión Europea, con la democracia, con los límites y la legitimidad de la democracia, y tiene que ver con el Estado Social en Europa, que son conceptos tradicionalmente asociados a lo que uno entiende por los valores europeos, ¿no? es decir, la idea de la construcción de un Estado Social o la idea de unos estados democráticos, ¿no? a pesar de que, por supuesto, tenemos diferentes visiones de lo que significa eso desde distintas partes de, de, de aspecto, del ámbito político. Eh, primero agradecer la, la invitación ¿no? al Instituto 25M por, por darme, darnos la oportunidad eh, bueno, pues, de exponer un poco nuestro, nuestro punto de vista. Está hablando María Eugenia y estaba remirando mis notas. Y es curioso porque yo no había ni siquiera hecho mención al pilar eh, europeo de derechos sociales ni al protocolo social, eh, lo cual bueno, a mí me indica un poco de cómo están cómo están las cosas. Yo, bueno, cuatro tres, cuatro puntos que yo creo que son importantes eh, sin entrar en discusiones muy filosóficas sobre la legitimidad y el derecho a nivel europeo y la la eurofilia, el eurosceptismo y este tipo de debates que, a los cuales intento rehuir porque no tiene mucho contenido. Lo que sí que creo que es importante es hacer el, no tanto un histórico, yo creo que para eso Felipe está mucho más, mejor eh, situado, sino eh, ver un poco qué, qué quiere decir hoy en día Europa social. ¿no? María hablaba de, de la directiva de salario mínimo, que es un nombre un poco equívoco, pero bueno, dejemos la ley eh, de la directiva de transparencia salarial o de, o de la directiva de, la, de, de, de plataformas. Pero yendo un poquito más allá eh, de, de estas tres, yo creo que es, hay, hay que ver un poco qué ha significado en los últimos 20 años, por poner una fecha, ¿no? Estamos ya casi en el 2022, o, o si queréis, en los últimos 30 años, ¿no? desde, desde Maastricht. Eh la aplicación de los tratados, o de sí, bueno, de los tratados, de Maastricht, de Niza, etc. Lo que hemos visto es que eh, de los dos pilares fundamentales, digamos, de las dos patas que tenía que significar eh, cómo Europa tenía que avanzar, por un lado el mercado, y por otro lado, eh, la Europa social, toda la serie de baterías y mecanismos para hacer eh, de la construcción europea esto de la economía social y de mercado que a muchos, a tantos les gusta. Eh, en fin, es bastante objetivo eh, decir que el mercado ha avanzado mm, a grandes trancos eh, eh, y la Europa social está, bueno, pues eh, yo he utilizado la expresión, es eh, David, pero sin onda y sin piedra. Y por otro lado, Goliath pues, se ha buscado un gabinete de juristas expertos en arbitraje de comercio internacional. Lo cual es un combate bastante desigual. ¿Y, y por qué eh, este, esta metáfora simplona? Porque por un lado lo que hemos visto es la ampliación eh, de la Unión. Hemos visto el desarrollo y, y la, 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 la predominancia. De lo que Eugenia llamaba dumping social, o sea, el uso de la libre competencia a nivel europeo de mano de obra barata de un país y de otro, que ahora se está intentando regular, pero es algo que, por ejemplo, en la construcción en toda una serie de países del norte de Europa ya prácticamente, no, no digo que sea bueno o sea malo, es, una, es un hecho, no, no que es un trabajador del propio país, sino son todos eh, enviados de países donde se paga menos. Y por otro lado, lo que sí que hemos tenido es toda una serie de medidas eh, sociales que sí que se han aplicado. ¿no? Eh, se han mejorado las bajas de paternidad y maternidad, eh, bueno, los, las propuestas que se, ha, que se han dado y ha habido muchas declaraciones eh, políticas sobre toda una serie de, de aspectos. Y para hacer el puente con eh, un tema fundamental... Y es el reconocimiento explícito por parte de las instituciones europeas de la falta de legitimidad y la falta de adhesión de la inmensa mayoría de los ciudadanos de este continente, de su estructura política, o sea, de la falta de adhesión al proyecto de la Unión Europea. Hemos, se ha, ha lanzado este proyecto de es el futuro, la Conferencia para el Futuro de Europa. Entonces, por un lado, tenemos la aceptación pública de que hay un problema, ¿no? Vamos a hacer una especie de gran proceso participativo eh, donde se van a discutir los temas que le interesan a la gente. Pero si miramos concretamente qué son los temas que le interesan a la gente hoy en día, en eh, septiembre del 2021, pues mm, bien, eh, claramente la pandemia es uno por el impacto que ha tenido, ¿no? por los el millón y medio de muertos, los 60 millones de contagiados, y cómo hemos visto que están nuestros sistemas públicos de salud algunos países de los sistemas públicos de salud están muy muy mal, están prácticamente en vías de desaparición, ¿no? o sea, han sido privatizados hasta un punto eh, de la muerte técnica, eh, eh, Letonia, por ejemplo. Pero, ¿por qué hemos visto esto? Y hemos visto por una política consciente desde la crisis precedente de recorte. Y si bien la respuesta a la, a la pandemia ha sido eh, poner la máquina de billetes a imprimir, aunque sea un sistema, un sistema figurado qué planes de recuperación está proponiendo la Unión y están aceptando y proponiendo los Estados miembros si cogemos el Estado español la inmensa mayoría de los planes de recuperación van a un número ínfimo de empresas que son los que son los que siempre ganan ¿no? la banca las constructoras y sus amigos y esto es un, pro un proceso que vemos en muchísimos Estados y que nos hace pensar que lo que estamos es ante la antesala de una nueva ola de privatización y de liberalización a nivel europeo. Llamadme pájaro de mal agüero, pero es eh, cosas que uno ve de manera regular y recurrente en la Comisión, eh, por parte de la Comisión. Así que, volviendo al tema de la Conferencia por el Futuro de Europa, si cogemos el tema de la pandemia o cogemos el tema de la salud pública y cogemos el tema, por ejemplo, del aumento de las facturas en, en, de las facturas eléctricas, de las facturas energéticas, son dos temas que, digamos, brillan por su ausencia. Y son dos temas que son fundamentalmente europeos. Uno, porque eh, la cuestión eh, sanitaria está directamente vinculada con las condiciones de trabajo. ¿Mm? Rara vez, aunque se puede encontrar, pero rara vez veremos eh, trabajadores de la salud pidiendo mm, aumentos salariales. Sobre todo piden más personal y menos horas para poder hacer su trabajo. Por un lado, y esto es competencia europea. Y segundo, las facturas energéticas están subiendo en prácticamente, o sea, en toda una serie de estados, Noruega, Bélgica, Austria, España, etcétera, eh, a causa de la liberalización que vimos del mercado de en la energía. Que, por cierto, se nos prometió, eh, trabaja por una organización que organiza una parte importante de los trabajadores de este sector, se nos prometió eh, la mejora de las condiciones de trabajo, la reducción de las facturas. E, y el, la transición verde que el mercado nos llevaría eh, a través de la mejora de condiciones de trabajo y reducción de las facturas. Pues bien, 20 años después de la liberalización del mercado de energía, tenemos facturas muchísimo más altas. Cada, cada semana en España se bate el nuevo récord del kilovatio hora. Eh, tenemos que no hay contratación en la inmensa mayoría de los sectores y tenemos, que tenemos un serio problema de salida del modelo. Eh, de gran generador de CO2. O sea, la liberalización no ha funcionado. Y el futuro, en la conferencia del futuro de, de Europa, es un tema que, bueno, aparte de algunos, digamos, los de siempre, que pedimos que se incluyan este tipo eh, de elementos en la discusión, no aparece. Entonces, esta desconexión entre el reconocimiento que hay un problema... El, nos equivocamos en la crisis precedente, vamos a hacer un gran proceso participativo y luego cuando llegan temas que realmente afectan a millones, si no decenas de millones eh, de europeos, lo pasamos y lo metemos debajo de la moqueta, nos genera un problema. Es, es otra vez exactamente lo mismo que pasó después de la crisis del 2008. Es una salida hacia adelante, es más austeridad es, en fin, más, más, más mercado para solucionar los problemas que, que generó el mercado en, en, en primera instancia. Y para ir terminando, nosotros eh, organizamos eh, hace ya 10 años la primera iniciativa ciudadana europea. La Comisión quería un proceso participativo con 1.900.000 personas firmando un papel. Eh, ya se lo dimos en su momento que ignoró royalmente durante toda una década y sigue diciendo que ha respondido positivamente cuando aún estamos esperando que el derecho humano al agua tal y como lo reconoce Naciones Unidas y que la inmensa mayoría de Estados de la Unión Europea eh, pues se abstuvieron en el voto en la Asamblea General en su momento en el 2011 se ha reconocido a nivel europeo y seguimos diciéndole a la Comisión eh, un reconocimiento como tal pues sinceramente no cuesta tanto. De hecho, si cogemos el pilar europeo de los derechos sociales, hayan puesto una frase diciendo todo el mundo debería tener acceso al agua, a, a los servicios esenciales como el agua. Pero como se queda en una frase de un proyecto, un protocolo, pues no es un hecho vinculante. Y yo quería terminar con una frase sobre eh, que esto es bueno, muy reciente, pero a nosotros nos ha llevado unas cuantas centenares de horas en los últimos años. Es otro elemento fundamental de la Europa social, sobre todo para los sindicatos, era la capacidad de los acuerdos, acuerdos entre patronales y sindicatos, que tenían la capacidad de tener rango de ley. ¿no? Esto pasa en Italia, pasa en el modelo nórdico, eh, y había toda una serie de acuerdos por los cuales cuando los sindicatos europeos y las patronales europeos llegaban a un acuerdo, este acuerdo se presentaba al Consejo y podía ser una directiva. Pues bien, eh, nosotros... Llegamos a un acuerdo con la patronal del sector eh, de los funcionarios de Estado eh, sobre el derecho de información y consulta, que es el punto 8 del pilar europeo de los derechos sociales, que todos los trabajadores en Europa deberían tener este derecho. Los trabajadores de la función pública no se les consulta cuando hay reestructuración. Vimos que durante la crisis que hubo reestructuración y la Comisión nos dijo que ellos tienen la potestad de decidir si una, un acuerdo social de ese tipo es, puede ser directivo o no. Y hemos perdido en juicio en Luxemburgo y el, la, el tribunal ha dicho que sí, la Comisión tiene potestad para decidir lo que quiera. Entonces, eh, uno se plantea cuál es esta Europa social en la cual uno tiene que pedirle a la Comisión si está de acuerdo con uno sobre eh, cómo deben de mejorar, eh, con uno quiero decir, con los sindicatos y la patronal. Cómo debe mejorar las condiciones laborales o como las condiciones eh, de trabajo, o sea, no salariales, sino toda una serie de cuestiones a nivel europeo. Y esta era es una parte importante del elemento del Europa Social que ha sido borrado de un plumazo. De hecho, nos ha puesto una especie de crisis existencial sobre qué significa ser los sindicatos europeos y que eh, demuestra cada vez más que eh, hoy la voz cantante la lleva a la Comisión y el color político de la Comisión determinará las políticas que hay en Europa. Y eso. Eh, es un cambio fundamental para con lo que se nos ha dicho desde hace tres décadas, que la Comisión no era un ente político, los gestores de toda una serie de cuestiones entre los estados, etcétera, etcétera. Yo creo que todos hemos oído la, la cancioncilla, pero que demuestra que eh, esta falta de adhesión y esta legitimidad cambiará el día en que las condiciones de vida de millones de europeos mejoren gracias a la acción de la Comisión Europea. Pero, de ser un poco un pájaro de mal agüero de nuevo... No creemos que esto sea eh, para mañana ni para los próximos 18 meses. Gracias. Muchas gracias, María Eugenia. Sí, yo tampoco lo creo. Lo que pasa es que también comparto contigo que creo que es bueno utilizar todos los ágoras públicos para poder introducir las ideas que no quiere eh, la clase dominante, es decir, la narrativa dominante, sino desde los que luchan desde otros espacios. Uno de ellos, desde luego, son los servicios públicos. Pablo, te vamos a dar la palabra. No sé si quieres comentar algo de lo que ha comentado sí. antes el equipo María Eugenia. Adelante. Sobre esto último, primero. Eh, es que ya tuvimos una reforma de los tratados con la inclusión de las iniciativas eh, ciudadanas para democratizar, y cuando han habido, la comisión se las ha pasado por el arco de triunfo. Eh, o sea. Eh, hay un problema de fondo, ¿no? O sea, y anteriormente, eh, en la reforma anterior, cuando llegamos a Maastricht, se puso el tema de los acuerdos eh, sociales eh, el artículo 155 para, digamos, comprar, comprar es un verbo un poco malo, ¿no? Pero para um, eh, obtener adhesión del mundo sindical, que es, aún hoy sigue siendo las organizaciones políticas más representativas de la sociedad, ¿no? O sea, pues, yo soy de Barcelona, eh, incluso hoy, en eh, comisiones seguras en Cataluña, tiene más afiliados que el Barça. Un elemento eh, de demostración de apoyo popular. ¿no? Eh, o sea que cada vez que hay una reforma, se plantea un mecanismo por el cual aumenta la legitimidad de la, de la Unión y que el mecanismo dura lo que dura una temporada de casa de papel. Eh, cinco episodios. Entonces, yo creo que aquí el problema de fondo es nuestra propia eh, propaganda y la aceptación de que esto es el mecanismo por el cual va a haber reformas. Y sí, hay que participar, pero hay que participar explicando que este es el enésimo mecanismo por el cual no, no, no conseguimos nada. ¿no? Yo creo que es lo que decía Philip sobre los 15 años, sobre los 60, es, es útil. Y, y quería... Eh, Hacer una reflexión sobre un poco lo que ha pasado comparándonos, como se hace muy a menudo para muchísimas cosas, con los Estados Unidos. ¿no? Eh, durante el COVID, durante la crisis, toda una serie de. Bueno, durante la crisis del COVID, si ya hemos visto algo sobre la Unión Europea, es que la coordinación saltó por los aires. Como saltó por los aires en la crisis del 2008. Como salta por los aires cada vez que hay una crisis. es que por, Luego viene la política europea, que es la gran tirita para poner encima de los cadáveres, en este caso literales, que hay eh, de la falta de política europea. ¿no? Pero vimos eh, máscaras siendo requisicionadas en la frontera de la República Checa para Italia. En fin, la, la historia la conocemos porque era todos los días en la, en la prensa, un poco como esta semana con el volcán, pues era lo mismo sobre lo que está pasando a, a nivel europeo. Y lo más curioso es que teníamos diferentes estados europeos, o todos los estados europeos, diciendo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a producir más máscaras, y él hacía o sea, como accionaban una, una palanca y no había nadie detrás de la palanca yo creo que esta es la reflexión de la izquierda y del mundo sindical, y aquí hablo a título personal, que también puedo ¿no? pero eh, que hemos dejado que el mercado lo domine absolutamente todo, y para nosotros la política social es política paliativa de dar dinero público para comprar la contestación social. La política social y los servicios públicos no son tener una empresa pública de energía. Por lo tanto, debemos nacionalizar, y iberdrola, de unión, fenosa, etc. Es cómo vamos a. Entonces, yo creo que hace falta un cambio de orientación entre las demandas políticas de la izquierda social, del mundo sindical, de, de los partidos de izquierdas, etc., sobre eh, un concepto que está muy mal trecho. Pero que el COVID ha demostrado que es necesario y que, curiosamente, en la izquierda estadounidense sí que se está debatiendo sobre la necesidad de planificación. Y para planificar necesitas propiedad pública. Porque si tú esperas que el mercado planifique, pues, pues igual espera que baje la Virgen del Santuario y vaya a llegar antes. Entonces, y, 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 pero yo creo que eso sí que no tenemos que tener ilusiones en que la, la Unión Europea, tal y como está construida, después de 45 años de liberales y conservadores eh, en el volante de la máquina, pues oye, pues vayan a, a plantear algo que va contra, digamos, que es su mantra, ¿no? El mercado va a gestionarlo todo mejor. Pero la izquierda tiene que volver a este debate sobre, eh, bueno, lo, como decía, lo vemos en Estados Unidos con la reaplicación de, de leyes de la Guerra de Corea sobre la centralización, el estudio de las necesidades de la sociedad y la ejecución de toda una serie de, de políticas, porque el gobierno lo pensaba necesario. Y ese gobierno, que algún día tendremos de izquierdas que pueda hacer esto, tiene que tener el valor, pero sobre todo tiene que tener, la de, digamos, el trabajo hecho precedentemente de qué tipo de servicios públicos. Y no son solo el, el, el Instituto Nacional eh, de, de Desocupación, que bueno, está desinteresado, ¿no? pero eh, el INE, o sea, el, el, el INEM, Sino son tener la capacidad como Estado de producir ¿eh? una empresa pública de construcción de casas, una empresa pública de cementera, una... que esas empresas públicas, bueno, yo que como he trabajado en el agua, todo lo modelo al agua, pero es más fácil hacer la transición, es más fácil pensar en otro modelo eh, productivo y económico teniendo propiedad pública y propiedad pública social, o sea, donde tú tienes en el consejo de administración de tu empresa. Tienes a ingenieros y expertos, tienes a las comunidades de, de vecinos y de regantes y tienes a toda una serie de, bueno, pues de gente que viven, necesitan, trabajan y quieren que el agua, en fin, no sea utilizada simplemente para los beneficios de dos o tres eh, dueños de pantanos, sino que trabajan, bueno, pues para un, un concepto que es que el bien común se, en fin, se continúe una gestión que incluya a todos, etcétera. Y, y yo creo que es un, uno de los elementos, esto es un debate así más eh, teórico, si queréis, de un instituto, es, es un tema a tratar, es un tema a, a trabajar y es un tema que la pandemia ha demostrado que es, si dejamos todo a manos del mercado lo que va a pasar es que se va a especular. Porque mmm, los que invierten para hacer dinero, si se hace más dinero especulando, pues lo hacen. Y esto lo hemos visto con las máscaras, lo hemos visto con. Bueno, lo estamos viendo con, lo, con las patentes de las vacunas eh, y, y, y lo que está haciendo la Unión Europea para con el resto del planeta, ¿no? que la están, están aguantando ahí la patente porque no quieren, no, no quieren soltar su inversión inicial y quieren eh, re, recuperarla. Y en ese sentido, yo creo que es importante salir de este debate sobre el aquí y el hoy de la construcción europea o de esta política o aquella eh, en la cual hay que estar. No, pero pensar en qué política, pondre, qué cambios estructurales se deberían hacer. Por supuesto, los, los, eh, la, la gobernanza europea tiene que saltar por los aires, pero cuando salta, ¿qué se tiene que poner? Yo creo que este es el, el gran debate que se tiene que hacer, que en mi opinión no se ha hecho. Y segundo, es bastante divisivo, donde tenemos una tendencia soberanista que diría: volvamos a un, unos años 60 míticos, eh, maravillosos, eh, con una, en fin, la, la, la economía industrial, etcétera, etcétera, pero en la medida en que no tenemos una máquina del tiempo, esto parece bastante difícil, pero ¿con qué sustituimos eh, la, la actual eh, estructura política que domina Europa? Yo creo que esto es, a menos de mi opinión, que vale lo, para lo que vale, pero a menos es la mía. Eh, un tema fundamental que se tiene que hacer cuando se habla de cómo conseguir una nueva legitimidad. Y sí, sí, se pueden ganar una u otra elección, pero cuando se gana una se tiene que hacer suficientemente bien, con cambios suficientemente importantes como para cambiar el balance de fuerzas, porque si bien es cierto que la izquierda está un poco en el poder a nivel así conjunto, el problema es que cuando estuvo fueron Schröder y sus mini-jobs alemanes y Blair en el Reino Unido, etcétera Entonces, claro, normal que la derecha pues siga ganando elecciones. Cuando la izquierda no hace cambios fundamentales que mejoran las condiciones de vida de, de la inmensa mayoría de la población. En torno a qué propuestas podría haber frente a una posible amenaza a una vuelta a políticas de austeridad, es decir, bueno, nunca nos hemos ido de ellas del todo, pero la propuesta encima de la mesa de los fondos de resiliencia y de reconstrucción, enormes cantidades de dinero que se van a emplear sobre todo en los países del sur. Eh, Van a tener una contrapartida como tuvieron en su momento las medidas de austeridad. Van a volver los recortes en los servicios públicos. ¿Cómo lo analizáis vosotros y cómo crees que la sociedad debería responder frente a una posibilidad de nuevos recortes en servicios esenciales? Bueno, cuando nosotros leímos eh, las recomendaciones del semestre europeo de la pf, semi post pandemia, porque se habla de la post pero en fin, yo aún estoy trabajando en casa. Eh, eran muy desiguales. ¿no? por ejemplo, se decía a francia, a bélgica, que los aumentos salariales al personal de salud no deberían de aplicarse porque generarían la deuda que iba en contra de los, eh, de los máximos eh, del, del, del plafón de, de gasto. Eh, pero no se decía esto a españa. también es cierto que españa era una medida. Eh, extraordinaria que se supone que no estaría de, eh, se repetirían los presupuestos generales del estado o sea que eh, de depende ahí hay un debate en el seno de la comisión sobre esto si escuchamos a Dombrovskis es aquí no ha pasado nada vuelta a la normalidad hay que seguir reformando eh, y en, en, en ciertos, por ejemplo, si tomamos el caso griego, hace tres días se plantea la privatización de la empresa de, de electricidad de manera fundamental, de ahí, ¿no? O sea, que sigue siendo Estado público, de ahí, por ejemplo, aún, aún está quemando lignitio, que es de lo más contaminador en CO2, entonces dicen hay que privatizar para dejar de hacerlo. Entonces es, es un poco, digamos, ahí las dos voces, ¿no? La voz que dice necesitamos una política social mmm, mayor, mejor. Mmm, más en profundidad, y los que dicen, bueno, ya está, hemos soltado el dinero, eh, los, los, los planes, el Next Generation, es el mecanismo por el cual hemos generado deuda y, y ya está, ya está, hay que volver a la norma de austeridad. Entonces, bueno, eh, también depende de la situación en cada uno de los países. Aquí en Bélgica, por ejemplo, el aumento salarial es del 0,4% y hay sindicatos que no han firmado el acuerdo porque no están de acuerdo, estamos viendo una inflación eh, muy grande, del 3, del 4% en algunos países, o sea que va a ser, es muy difícil pero yo la verdad es que creo que las fuerzas que van a empujar hacia una vuelta a los, digamos a esta política de construcción del pacto van a ser muy grandes también dependemos de muchos factores, por ejemplo, el gobierno alemán, ¿no? eh, de los cuatro frugales, eh, si el más, frug, el más grande, eh, bueno, de, de, y el holandés, eh, que no tiene gobierno desde hace bastante tiempo. Entonces, hay toda una serie de elementos ahí que estamos en, en Interregnum, que es, que es muy complicado, eh, pero las voces de vuelta a más de lo mismo están ahí. Eh, no se han ido, son muy poderosas en el seno de la comisión. Y bueno, ¿qué se puede hacer? Eh, pues se puede explicar esto, movilizar. Yo creo que hay que jugar con la, el sentimiento, que creo es mayoritario en la inmensa mayoría de las sociedades, sobre el rol que juegan lo que se han venido a llamar trabajadores y trabajadoras esenciales. No es un término que me gusta mucho porque significa que hay otros que no son esenciales y que hacen cosas que también son muy útiles porque estaban en su casa, en fin. Pero sí que ha habido una, un reconocimiento general del de rol de los, digamos, del salariado mal pagado, que es fundamentalmente femenino, porque son las profesiones que se han visto eh, forzadas a trabajar durante en presencial durante la pandemia sin protección, sin mecanismos, etc. Y hay que utilizar esa, esa ola eh, de manera positiva para intentar avanzar una agenda más social. Sinceramente, personalmente yo creo que ha habido... Nosotros estamos viendo una serie de movilizaciones, sobre todo en el sector de... En fin, tiene nombres diferentes en lugares de la dependencia, los servicios sociales, en toda una serie de países, porque es un sector que, ha, que ha, bueno, no solo ha sufrido mucho durante la pandemia, sino que además... En fin, el nivel de explotación es, es, es muy grande y en fin nuestras sociedades se, se envejecen y en fin, es un negocio que se está haciendo por parte de una serie de multinacionales de manera muy muy abusiva. Entonces, ¿qué se puede hacer? Yo creo que la movilización está ahí. Es, es, es fundamental porque si se abandona vamos a dejar esta, digamos, esta inercia que se ha ganado en los últimos 18 meses. Y hay que, digamos, ocupar el espacio de, de, de estas voces, digamos, lo que se llaman los halcones a nivel europeo, que quieren volver a la política de continuar recortes en, en los servicios sociales, de recortes salariales, reformas de pensiones. ¿eh? Porque la reforma de pensiones que se está derogando en, el, en España es una consecuencia directa de las propuestas de la Comisión Europea. Eh, y, 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 en fin. Yo, yo creo que hay que ahora mismo avanzar, ocupar espacio. ¿no? Si utilizamos la metáfora futbolística, es el momento de subir las líneas, porque si juegas en el otro lado, en el campo, adversario tiene más posibilidades de marcar un gol. Jugando a la defensiva no se gana un partido, a menos que sea muy, muy bueno tener mucha suerte. Y como hemos perdido muchos partidos en los últimos eh, años, yo creo que es importante eh, aprovechar esta dinámica.